Para realmente disfrutar, ¿verdad? El diálogo, un testimonio para abrir los ojos. Actualmente debemos estar alertas y prevenir las adicciones de forma conjunta, inter y transgeneracionalmente. Las redes sociales incluso buscan la aprobación grupal. Preside el Instituto de la Juventud, mi esposa Liliana. Venimos aquí junto con ustedes, los jóvenes y medios de comunicación que están aquí presentes, a hablar de algo tan importante como es el tema de las adicciones. Estamos muy contentos porque están aquí del bachillerato del Instituto de Ciencias Jurídicas, de la Libre de Psicología y de la Universidad Angelópolis. Ustedes jóvenes que están aquí presentes son nuestra mayor inspiración y por eso estamos aquí, porque queremos generar estos espacios de acercamiento y de diálogo. Foros, obras de teatro, tamizaje y orientación psicológica. Venimos aquí a ponernos a sus órdenes, que sepan que el gobierno de la ciudad está cerca de ustedes. Y por eso también traemos para ustedes este diálogo, un testimonio para abrir los ojos. Sí, jóvenes, tenemos todos que abrir los ojos ante la realidad que nos encontramos. Está conducido, como ya lo comentamos, con nuestro amigo Lalo el Chamaco, y en donde también vamos a conocer un testimonio muy importante de Monse Albert. Por formar parte ya de los más de 25 mil jóvenes de bachillerato y de secundaria que se han beneficiado con la estrategia de prevención de adicciones, encabezada por el Instituto de la Juventud, el cual consta de pláticas, foros, obras de teatro, tamizaje y orientación psicológica. Venimos aquí a ponernos a sus órdenes, que sepan que el gobierno de la ciudad está cerca de ustedes. Y por eso también traemos para ustedes este diálogo, un testimonio para abrir los ojos. Sí, jóvenes, tenemos todos que abrir.